Anáhuac representa mucho para mí porque además de ser originario de Anáhuac, soy descendiente de personas fundadoras de esta localidad. Mi madre aquí nació, mi abuelo fue de los primeros ejidatarios. A través de la vida que hemos llevado aquí en Anáhuac, porque somos nacidos y criados aquí en Anáhuac. Anáhuac surge en un ambiente geográfico muy bondadoso. Tiene un ambiente físico que reconocemos como la Sierra Azul, como el Cerro de Samalhuapan, el Picacho, los Cerros Colorados, con una hidrografía que en miles de años atrás había sido la más favorable del estado de Chihuahua, con el mayor vaso natural que es la hoy conocida como Laguna de Bustillos. A finales del siglo XIX, la familia Zuloaga, que adquiere de alguna manera estos territorios después de pasar por manos de Gabino Quilty, de Luis Terrazas, de pues, Pedro Zuloaga, el patriarca, se queda Zuloaga con esta propiedad y fundan la Hacienda de Bustillos en pleno porfiriato, con todas las características de desenvolvimiento económico típicas del porfiriato. Se viene la revolución a la convocatoria del Plan de San Luis y la Hacienda de Bustillos en esta región tiene una importancia capital por el parentesco que la familia Zuloaga tiene con la familia Madero. Don Francisco y Madero, en marzo del 11, viene a refugiarse aquí a Bustillos, a sanarse de una herida que tiene en un brazo, y por esas circunstancias de familiaridad de los dueños de la hacienda de Bustillos y la familia Madero, el que convocó a la revolución, pues la hacienda de Bustillos participa, y con ello los rancheros, los peones, los trabajadores, son muchos de la hacienda de Bustillos, le entran a la revolución, son grandes combatientes al lado de Pascual Orozco, al rato al lado de Villa, dentro del maderismo. Sucede lo de la revolución y hay dos convocatorias que les interesa a los campesinos revolucionarios, la del Plan de San Luis y la convocatoria del Plan de Guadalupe, que ofrece la restitución de tierras. El término restitución quiere decir que fueron de ellos y les fueron arrebatadas. Entonces las leyes ofrecen la restitución, así es que se está justificando pues la participación de los peones de la hacienda de Bustillos en la revolución. Se acaba la lucha armada y ahí están los labriegos esperando la respuesta de la revolución, respuesta que no llega y los está incomodando. En 1923, en Anáhuac, movimiento dirigido por combatientes que participaban al lado del coronel Guadalupe Gardea Montes de Oca, solicitan tierras pertenecientes a la hacienda de Bustillos, pero muy próximas, cosa que incomoda mucho a la familia Zuloaga. Don Guadalupe Gardea fue todo un personaje, porque fue el fundador de Anáhuac, que se le llamó Colonia Gardea, por honor a él, a su lucha para que los descendientes, toda la gente que luchó en movimiento armado, tuviera un pedazo de tierra. Él empieza a darse a conocer desde el movimiento de la revolución, desde el inicio de la revolución, cuando el candidato Francisco I. Madero emitiera el plan de San Luis Potosí, donde decía que habría que sacar el gobierno de Porfirio Díaz, y fue cuando empezó él a involucrarse en el movimiento armado. Posteriormente siguió el plan de Ayala, que es el de Emiliano Zapata, donde era buscar un movimiento de que tuvieran tierra los campesinos y toda la gente que anduvo en el movimiento de la revolución, que era su meta, quitarles a los terratenientes las tierras
y era la idea de Guadalupe Gardea que su gente tuviera un pedazo de tierra. A través del tiempo, mi bisabuela, mi bisabuelo Guadalupe Gardea, mi abuelita Blasita Gardea, hija de Guadalupe Gardea, nos hizo muchos comentarios a través de la vida de lo que fue la vida de Guadalupe Gardea aquí, ¿verdad? Él viene a estos rumbos de la Laguna de Bustillos buscando tierras para la gente después de la Revolución. Cuando decae las armas, Francisco Villa, le toca a él venirse para este lado de la laguna a buscar tierras, ¿verdad? Y para el 26 de febrero de 1923, la Comisión Agraria Mixta, Agraristas, Gobierno del Estado, llegan al acuerdo de dotar a esta gente de Guadalupe Gardea Montes de Oca, dotarlos de tierra en lo que la misma comisión llamó del Charco Largo, un lugar que históricamente fue Laguna de Pacheco, Laguna de Castillo, Laguna y ya Laguna de Bustillos, pero por alguna razón, pues quizá o a lo mejor de desconocimiento, le llamaron agraristas de Charco Largo y se da una dotación generosa, buena, convincente para los agraristas, que se pusieron felices. 26 de febrero de 1923 les hacen entrega de esas tierras, sí, pero es un acuerdo de la Comisión Agraria Mixta sin el consentimiento de la Casa Zuloaga, que se ampara. Anáhuac se funda después del movimiento de la Revolución, después de haber sacado a Porfirio Díaz del poder y que empieza la época de los presidencialismos. Al estar Álvaro Obregón en la presidencia de la República e Ignacio Enríquez en el estado de Chihuahua, el general Gardea empieza a hacer el movimiento de buscar hacer una colonia agrícola, negociando con la familia del latifundio Zuloaga para que estas tierras se convirtieran en eso, una colonia agrícola para toda su gente, y fue cuando empezaron esos tratados. Y como Álvaro Obregón era muy dado a la colonia, lo apoyaron tanto Álvaro Obregón como Ignacio Enríquez, y fue como empezó a hacerse ese movimiento. Sin embargo, a la par había otro que querían hacer ejido, el movimiento agrario, que eran dos corrientes muy distintas. Entonces, por eso empieza a dársele el reconocimiento como colonia Gardea. Sin embargo, se dice que nunca llegó a establecerse como colonia. Sin embargo, Anáhuac se reconoció y se supo que era colonia Gardea. No había un nombre oficial que darle a aquel lugar, y las mismas autoridades le fueron llamando colonia agrícola Gardea por el que dirigía el movimiento. La desaparición del latifundio ya era desde la Constitución del 17, pero no se daba por no lastimar a las familias poderosas, no lastimarlos tan feamente. De todas maneras se hizo, pero no gratuitamente, porque ¿cuánto le costó al Estado mexicano la expropiación de los grandes latifundios? Así es que esta historia de aquí del destino de la hacienda de Bustillos y el reparto agrario está un tanto bondadosa, un tanto bien dada, aún con sus grandes conflictos. Digo tan bien dada porque pues ahí está todo lo que surge: ejidos, colonias, el asentamiento menonita, el surgimiento de ejidos y colonias agrícolas. Total, que las familias seguidoras de Gardea Montes de Oca, muchas de ellas que habían pertenecido a la peonada de Bustillos, pues ahora ya tienen su tierra.
los factores que contribuyeron para la fundación de Anáhuac fueron los deseos de don Guadalupe Gardea de que su gente, los seguidores, los que actuaron en la revolución, tuvieran un pedazo de tierra. Y además, la idea que tenía el gobernador del estado de que sí se hicieran colonias, igual que el presidente de la República, Álvaro Obregón, quien apoyó todo lo que fuera colonización. Por eso entraron en ese momento los menonitas también, que él les permitió las colonias menonitas. La colonia Álvaro Obregón fue también parte de Álvaro Obregón. Anáhuac como colonia Gardea fueron los factores más importantes para que Anáhuac llegara a ser una colonia. Sin embargo, te puedo decir que en 1932 la otra corriente que buscaba el ejido lo logró y Anáhuac se convierte en ejido Anáhuac, siendo su primer comisariado de ejidal don Nacho Félix, y el primer presidente seccional fue don José Ortiz. Que surge otra vez porque después de que bajó las armas Francisco Villa las volvió a tomar, ¿verdad? Pero mi bisabuelo era coronel ya en el ejército de lo que viene siendo el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces se hizo contra de Francisco Villa, y mi abuela nos platicaba que en varias ocasiones vino y hizo sus desplantes Francisco Villa aquí en Agua. Sí, en aquel entonces nos platicaba mucho mi abuelita que la gente de aquí de Anáhuac iba y escondía a las mujeres al lado del Picacho. Nos contaba mucho, muchas veces, de una cueva que existe en el Picacho y que ahí era donde llevaban todas las mujeres de aquí de Colonia Gardea en ese entonces a esconder, ¿no? Porque Pancho Villa no respetaba nada. Y cuestiones así, nos platicaba que en esa cueva había agua adentro, que era una cueva muy grande. En cuestión mía, yo la he buscado varias veces y no la he encontrado, esa cueva. Hay algunos primos que sí me dicen que está a un lado de la cordillera esa de piedras que hay en el Picacho, que está al lado derecho, pero en sí no la he encontrado. Nos platicaba también de un pasaje también que hizo Francisco Villa aquí en lo que es Bustillos. Nos platicaba de una señora que la bañó con gasolina y no encontraba fósforos para prenderle, y la misma señora se sacó los fósforos y se los dio y le valió un gorro a Pancho Villa y le prendió, ¿verdad? Son pláticas que nos tenía mi abuela. Mi abuelito, que fue Emiliano de la Peña, a él le tocó ser también caballerango, de los que cuidaba los caballos de Pancho Villa, ¿verdad? Todo eso. Después de que logra mi bisabuelo instalar la colonia Gardea, este señor Mendoza, él quería hacerla que fuera ejido. Entonces fueron dos corrientes contrarias, ¿verdad? Que al último, inclusive mi bisabuelo sale herido de aquí por este señor Mendoza. Sí, y se va a la ciudad de Chihuahua y allá es donde termina sus días mi bisabuelo. Pero nos dejó este gran legado. Hoy ahorita lo que es la familia Gardea es enorme. Tenemos familiares por Delicias, Parral, Chihuahua, Nuevo Delicias, Juárez. Por todos lados está esparcida la familia de Guadalupe Gardea. Y Celulosa llega como una empresa poderosísima para la explotación, el aprovechamiento de la madera, acarrea grandes beneficios de trabajo, de comercio, de cultura, de recreación. Cuauhtémoc sale ganando con carretera pavimentada. La historia de la iniciación de la planta empezó con el estudio del agua. Gracias al apoyo del presidente de la República en aquel tiempo, Miguel Alemán Valdés. Perforaron los pozos, vieron los terrenos y empezó la construcción de la planta en 1952, más por ahí en esos tiempos, con la tenacidad de la gente, de aquellos inversionistas
y sobre todo con el apoyo del gobierno federal, se logró arrancar la planta. Una cosa importantísima. Si hablamos ya del 60-70, la región de Anáhuac compite en dinamismo económico con otras regiones del estado. Llega un momento en que el ingreso per cápita de la región de Anáhuac está por encima de todos. Tenía programas muy grandes. El primero fue esa etapa, producir pasta a través de sacarle todo el producto a la madera. Pero la planta tenía otros planes. No era nada más crear celulosa. Si ven ustedes por ahí, ven terreno grandísimo. Compraron miles de hectáreas de terreno, pero era con el fin de poner más plantas. Hacer de Anáhuac un Monterrey chico. Una papelera, otra papelera. Una cervecería y otras dos, tres empresas grandes. Era el plan que tenían. Por eso estudiaron todo el sistema del agua, porque sabían que podían traer tres o cuatro o más plantas con el agua que había. Y sigue habiendo agua. Entonces, ese era el estudio que al principio les señalé. Exactamente, dijeron, aquí nos vamos a sentar. Empezó a trabajar, empezó el progreso, todos nos beneficiamos. El manejo de Estado que no se da con prudencia, con sabiduría, no es aprovechable. Se acaba la riqueza forestal y empiezan ya los conflictos sociales por los contratos de trabajo, por los beneficios de la empresa y demás. Y para el 90, toda la grandeza de Oropel, de Llamarada, que se vio en Anáhuac, llega a su fin, y algunos hasta decimos, pues está mejor ahora Anáhuac que cuando estaba la planta, que cuando estaban en la opulencia, porque tienen una mejor imagen de su localidad. Bueno, yo le veo mucho futuro lo que es a mi pueblo, ¿verdad? Porque gracias a Dios, muchos pensamos que cuando declina lo que es celulosa, que se termina, creímos que era el fin de Anáhuac, y hemos logrado sobrevivir a eso y a peores cosas como la inundación, como los desastres ecológicos. Incluso, ¿verdad? Todavía seguimos, todavía avanzando, porque nuestra sección de Anáhuac no es nada más hablar, yo hablo no nada más de la cabecera seccional, no, la seccional lo componen todos los ejidos. Tan importante nuestra sección de Anáhuac, que ya la quisieran muchos municipios. ¿Por qué? Porque tiene progreso, porque tiene poder, porque tiene riqueza. Ahorita tenemos comunicaciones y transportes, educación y cultura, muchas escuelas, una universidad que la acabamos de empezar, y viene otra universidad. Anáhuac, después de los 93 años de su fundación, lo vemos ya muy desarrollado. Vemos que su personaje importante, central, don Guadalupe Gardea, fue un gran visionario que dijo, aquí es donde quiero yo mi pueblo, donde quiero yo a mi gente. Y afortunadamente, con todo el atractivo que tenía natural Anáhuac, o que tiene, le ha dado mucha capacidad, porque por ello vinieron plantas importantes aquí a Anáhuac, que le dieron un realce, un reconocimiento nacional por esa industria, y ha crecido. Cada presidente que ha estado a partir de don José Ortiz hasta la fecha, cada uno de ellos ha contribuido para el desarrollo y el crecimiento de Anáhuac. Con Anáhuac ahorita lo ves ya con la gran parte de sus calles pavimentadas, ya ves algunas construcciones muy importantes. Anáhuac tiene ya más presencia en muchos ámbitos, tanto en el deporte. En el deporte Anáhuac ha destacado bastante, en el béisbol, en el fútbol, en el softball, en varios deportes Anáhuac ha sido muy importante, además en pintura, escultura, en muchas capacidades. Y te digo,
también en su mano de obra calificada, por la escuela que nos ha dado la industria. La gente de Anahuac está capacitada para trabajar dentro de un local cerrado, de los tres turnos. Es gente que tiene mucha capacidad de creatividad. Entonces Anahuac tiene para más. Se nota el desarrollo. En unos 10 años lo vas a ver pegado ya a Cuauhtémoc, con grandes corredores. La carretera costera nos va a dar otra oportunidad importante. Y está dentro del desarrollo que debe tener Anahuac y el mismo municipio. En la orilla de la laguna, y aunque es cierto que luego es castigada, se le pondrán más atención económica, se harán trabajos de mejor aprovechamiento y todo eso sirve para ese desarrollo. Los anahuacenses tienen asegurado un porvenir bueno, mejor que la forma de vida que ahorita tiene. Creo que la cultura que se nos ha establecido podría ser hogareña, sí, porque aquí donde quiera te abren las puertas de su casa, o a donde vayas te reciben bien. Somos muy hospitalarios en lo que es aquí en el seccional. Entonces vamos a salir adelante y síganle, porque es importante. Todavía falta mucho que platicar, que terminaríamos, ¿no? Pero ahí vamos poco a poquito avanzando. Y sobre todo, cada vez que haya un aniversario de Anahuac, de la sección de Anahuac, porque es sección de Anahuac, hay mucho que platicar.